Pues luego de estar transmitiendo en vivo y directo, me veo en la necesidad de pues hacer la grabación. Esto fue lo que me provocó. Una cosa muy extraña, muy rara. Y me tumbó por completo la grabación. La grabación en vivo. Cosa muy extraña, ¿eh? Jamás, jamás me había sucedido. Antes de venir, revisé mi equipo. Revisé mi equipo pues bien. Y este es el resultado, amigas, amigos. Miren, voy a retirarme para que ustedes chequen. Aquí está mi tripié. En un momento dado se me perdió la señal por completo. Y así queda mi celular. Pues cosa muy curiosa, el espacio donde se encuentra el altar está perfectamente iluminado y el celular no logra captar con claridad ninguna imagen. Así es, aquí lo estoy captando, licenciado. A mí sí me da, pero al suyo, ¿no? Mire. Ahí está. Ni una imagen le ofrece. Ninguna imagen, y fíjense, puntos. Nada más. Y fíjense ustedes, voy a enfocar hacia abajo, no sé si me pueda seguir, Manuelito. Sí, ¿cómo no? Para que vean, miren, la luz que se desprende es de mi teléfono celular. Vean aquí, miren. Y ahí sí se ve. Aquí se ve perfectamente. Miren, voy a enfocar hacia allá. Ay, carambas, nada, absolutamente nada en el teléfono. Así es. Y sin embargo, la luz del teléfono celular ilumina perfectamente. Miren, voy a subir inclusive hacia arriba, hacia el techo. Perfectamente, perfectamente ahí iluminado. Se ve el celular, el techo. Ahí está. Mira, sí. Manuel, vale. Ahora quiero que revisen el mío y ya hasta ahorita que aventaste la luz, pero pasó. Exactamente lo mismo. Que sí. Con el dispositivo de mi señor padre. Sí, aquí lo curioso es que sí, en su celular no se capta el altar. El suelo sí, pero cuando la apunta hacia allá. No le permite enfocar. No. La entidad que está ahí. Con el celular que estaba grabando en vivo, amigas, amigos, vean ahora lo que me está ofreciendo. Esto es lo que me ofrece el celular en vivo. Hay movimientos, ¿verdad? Hay movimientos. Sí. Hace ratito, si ustedes se fijaban, estaba completamente en blanco. Y ahorita da la impresión como si estuviese apagado. Chéquenlo. Miren, yo aquí estoy haciendo la toma de los dos móviles, en donde en el de mi padre no se aprecia. ¿Puedes enfocar el altar? Y como en el de Enfoque TV de Manuel, sí se aprecia perfectamente bien. Bueno, ustedes están viendo las dos imágenes, están apuntando hacia el mismo lado. Y bueno, como lo dicen ya aquí los expertos en la materia, cuando se suscita este tipo de hechos es porque hay una entidad presente. Y raro, muy raro, muy raro. Está clarísimo, está clarísimo. Y está grabando y el otro no. El detalle es que los dos están grabando, nada más que el de tu papá no logra captar el altar, solo cuando retira el enfoque de ahí. Manuel,
es posible que ya después, terminando esta grabación, y revisemos el material en ese móvil, se aprecie. Giro, sí, miren, de hacia acá, y a más distancia, a más distancia del altar, la lamparita de mi celular capta perfectamente lo que está en su entorno, pero vuelvo a girar y aquí está, miren, el altar no logra captarlo, no logra darle la imagen, a pesar de que está luminoso. Tócale la pantalla. Es que sí se ve. Sí está grabando. Está grabando. Pero ahí no. O muy poca luz. El altar. Ah, el extinto, respetable contador Mauricio, ex tesorero. Miren, fuera del entorno del altar, mi celular perfectamente está. Ahí se ve una sombra. Miren, aquí la diferencia de la luminosidad, esta barda, esta construcción se aprecia perfectamente. Y ya lo demás, no. Y a pesar de que mis compañeros están iluminando también el altar.